futbolista, con verlo también a Handanovic, saber que va a estar Belanova, este muy buen refuerzo, yo creo que ya la entrada está apagada. Sí, ya vale, ¿no? Bueno, acá nos dice Fede Sampaio, nuestro productor, 78 kilómetros entre Lugano y Milano. Nada, no, en la traducción Piccolo es pequeño, o sea, Luca pequeño, jovencito el árbitro, ¿eh? Hombre de la Liga Suiza. Bueno, ahí está la número 10 de Lautaro, pitazo inicial y los primeros 45 minutos, Lugano Inter, amistoso de pretemporada. Nova. Para meter rosca desde la derecha, buscando la cabeza, gol. ¡Gol! De D'Ambrosio del Inter, madrugando en Lugano. Lo hizo el central napolitano. Inter 1, Lugano 0. Desde el vestuario, ya Danilo D'Ambrosio marcando el primer gol del partido. Más allá de que Tuchel intentó cuidarlo cuando en cada entrevista televisiva que daba Lukaku pedía irse, ¿no? Es cierto que quedaba muy en soledad, como en el área. Y aquí lo tiene Lautaro, que hace ese trabajo. Claro. La pelota la va a buscar Babic. Refuerzo del Lugano. Celar, le puede pegar Celar. Manotazo de Handanovic. Hay tiro de esquina para Lugano. Qué bien llegó en esta jugada Lugano. Qué transición hiper rápida. Remató el esloveno Celar, exigiendo de muy buena manera a Handanovic, que con mano cambiada, fíjense, hay un desvío encima, lo que complica aún más al arquero, pero le mete el guantazo justo cuando la pelota estaba ganando en altitud más allá de la... Con las nuevas caras, justamente ahí está Slani, el albanés. 20 años apenas, y lo van a poner de conductor en la mitad de la cancha. Agumé, la apertura para Gosens, en el área espera Lukaku, Lautaro también, pero Saipi. Faltó un poquito de rosca, ¿no?, a ese centro de Gosens, que se cerrara un poco para que pueda atacar la pelota allí el delantero que venía por zona. La pelota en los pies de Jesús va a quedar en el mano a mano con Handanovic. Jesús, otra vez el arquero, el esloveno, para el tiro de esquina de Lugano. Lo que te había marcado hace un rato, Lugano, para sorprenderlo al Inter, tiene que tratar de tener transiciones rápidas para agarrarlo desprotegido. Aquí de Jesús, mano a mano con Fontana Rosa, que sigue de largo, que no comete penal afortunadamente. Después remata muy al medio, achica bien el ángulo de tiro. Handanovic ante el zurdazo de Jesús y la hace simple. Palmas firmes, enviando el balón al tiro. Bueno, va a venir el tiro libre, abajo siempre, la opción en la barrera para pegar Lautaro, Lukaku, la dupla de este Inter, va Lukaku, no va Lautaro, cerquita del techo, de Saipi, saque de arco. Faltó caer esa pelota, ¿no? Un poquitito de caída, la potencia venía justa, fíjense que hasta que el arquero Saipi, no sé si tenía todo controlado o no es fácil, uno dice, un tiro libre ahí, dámelo, ¡upa! Bueno, ¡gol! Martínez, el número 10, empezando la temporada de amistosos. Inter 2, Lugano 0. El error en la salida, miren esto, allí, el pase de Saipi, el pase hacia adentro. Y después... Llama la atención el número de Lukaku. Ahí está, la agarra el belga Lukaku, el que pasa a Mkhitaryan, va Lukaku al arco de Saipi. Se termina abrazando esa pelota. La primera acción donde Lukaku puede desplegar parte de su potencia física, ¿no? Portería del conjunto suizo. La agarra Babic. Abierto la tina de Jesús. Prueba de media distancia. Flojito, remate. Mirá, allí. Aguanta primero al marcador y después saca el zurdazo. El arquero firme, sin dar rebote, volando sobre su derecha. Y ya se anima de pelota parada. Tu primer amistoso con el Inter, Aslani o Lukaku. Le va a pegar Lukaku. Otra zurda que no baja. Hay saque de arco para Lugano. La poca convicción que tuvo Aslani para ir a mentir, iba a patear él. No se la creyó nadie. Actor no. Nadie se la creyó. No se movió nadie. Fíjate, nadie se inmutó. Después vino el zurdazo de Lukaku. Como hace un rato Lautaro. Se fue por encima. Sabatini que empieza a jugar con Dumbiá, pasa Durré, el centro de Dumbiá, podía venirse Celar. Termina bien Agumé rechazando para que se venga Lautaro Martínez, puede venir la contra del Inter. Lautaro y Lukaku, la dupla del mercado, ahí está el belga. A Romelu Lukaku, sigue en pie, un físico bárbaro, es una máquina para Lautaro. Se puede girar, no, quedó fuera de foco. El Toro Martínez,
Le va a pegar a Aslani, mete el derechazo, lo busca D'Ambrosio, sale bien el arquero. Estipulada para el 13 de agosto. Cuando viene por lo bajo, Mohamed buscándolo a Molino, centro que viene, como puede, Darmian que la saca. Le queda Molino nuevamente, la zurda, no llegaba Alessandro. Para pegarle el número 9, Celar, mano a mano con Onaná, a ver la intervención, Celar, buen tiro. Buena, porque todas la esperaban por arriba y lógicamente tenés que tener una pericia y una precisión fantástica. Y Chan Mahut. Cuando se viene el Tucu Correa, Sotana, Tucu Correa, golazo. ¡Gol! Del Tucu Correa. Tremendo golazo, se mandó Caño incluido, la mandó a guardar al arco de Osihue. Y el Inter estira las distancias. Debute Correa con gol en la pretemporada, 3-0, gana ante Lugano. Qué bien que genera el espacio allí Lukaku, ¿no? Y Tucu Correa sabe jugar y mucho con lo que... Acá, se viene el Tucu Correa, el Inter busca otro para Lautaro Martínez, ¡golazo! ¡Oh! ¡Gol del Toro! Sociedad Argentina en Suiza... del Tucu Correa para Lautaro Martínez, que define tranquilísimo en su casa, en el área. 4-0 gana el Inter ante Lugano. El pelotazo de Onaná, dos habían quedado para atacar, para la contra, dos para defender. Aquí el fallo del central, que había quedado como último hombre, el despeje falla. El derechazo de Lugano que se viene, Sotini rebota la pelota en su propio compañero Alessandro, que va a ganar gol. Allí el Bayern. ¡Gol de Alessandro! De Lugano, el descuento, por lo menos el del honor y la confianza, lo hizo el número 33. Lugano ahora en este amistoso cae 1-4 ante el Inter.